llamo Adama y tengo 30 años. Llevo 7 años en España. Yo me llamo Bamba y soy de Mauritania. Llevo 7 años en España y soy uno de los voluntarios de la Casa Nueva. Bueno, me llamo Bai, soy de Mauritania y llevo aquí en España y en Sagunto casi 7 años. Bueno, casi no, 7 años. Yo soy Idrissa. Soy de Mali. Y llevo 6 años aquí en España. Soy Boli y soy de Mauritania. Ya llevo aquí en Sagunto 8 años. Yo soy Lassina Dumbia. Soy de Costa de Marfil. Llevo aquí en España 12 años, 6 meses. Hola, me llamo Dudu. Tengo 29 años, soy de Senegal. Llevo aquí en España 8 años. Yo soy Ibrahima Diop, de Mauritania. Tengo 8 años aquí en España. En los paseos que hacía en mi barrio, me di cuenta que pasaban chavales africanos, que no era muy habitual todavía en Sagunto, pero me daba cuenta que pasaban muchos chicos en bicicleta o caminando, llenando garrafas de agua de una fuente que hay en la Plaza de la Morería. Como soy una persona inquieta, yo quería saber. Me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué recogían agua? Me podía imaginar que había una necesidad y me hice el ánimo y un día hablé con ellos, me dijeron más o menos por dónde vivían y me acerqué. Donde la Citroën tenían toldos y cosas para, porque las ventanas eran más grandes que estas. Y todo sin cristal, roto, sin cristales, ni nada. Ni nada, hasta con cartones y lonas que cogían de por ahí. Los jóvenes para cubrir los agujeros. Cuando me acerqué con ellos, lo primero que observé fue las condiciones en las que estaban viviendo. Me asombró la cantidad de personas que habían. Después que tuvimos más contacto, llegamos a contabilizar hasta 120 personas. Estaban viviendo al aire libre. Estaban en unas condiciones penosas porque llovía, había goteras, habían ratas, habían bichos. Estaba muy mal. Que el espacio no reunía ninguna condición, que el espacio era, a nivel sanitario era lamentable, de suciedad, de ratas, y ahí hubo un poco de una negociación, conflicto con el ayuntamiento, con los políticos que les molestaba casi más que otra cosa que estuviera ahí la casa vieja. Cuando tomamos contacto con ellos, lo primero que intentamos hacer fue ver cómo cubrir unas necesidades básicas mínimas. Nos pusimos en contacto con ellos, intentamos organizarnos y vimos que alimentos, el agua y la salud, la higiene mínima era lo básico. Nos bajamos la ley de inmigración, nos pusimos en contacto con otras personas que ya estaban trabajando en el campo de la inmigración y digamos que nos empapamos de legislación. Y luego los empadronamos aquí, nos ayudaron todos voluntarios. Pues si la gente no está muy al día en estas cosas, uno solo tiene derecho a servicios sociales, al comedor social o al acceso a la sanidad si está empadronado en la localidad. Necesitas estar empadronado. Estas personas viven en la calle, con lo cual no podían tener acceso a ninguna de estos servicios. Así que hicimos una campaña de empadrona a un inmigrante en tu casa y, pues no sé, yo por ejemplo tuve 10. Hubo que ir quitando de un sitio y poner en otro porque eso era imposible tenerlos aquí. Y luego nos llamaron la atención. El ayuntamiento nos llamó la atención y entonces tuvimos que ir
colocándolos. Hoy en día aún los tenemos. Y como máximo 10 en cada casa, más no, porque teníamos... Y es cuando surgió, gracias a la iniciativa de un empresario de Sagunto, ¿recuerdas? El ceder unos terrenos que él tenía de su empresa, tenía allí vehículos que iba retirando, y él se comprometió a ceder aquellos terrenos para alojar a estos chicos sin cobrar nada y sin condición. Y nos empezamos a ilusionar con una idea, y es de crear allí un espacio, un lugar al menos que cubra las necesidades básicas. Se intentó acondicionar con un esfuerzo físico por parte de alguno de nosotros y más técnico por parte sobre todo de Adra, que fue el que aportó a todos los que son trabajadores cualificados. Nosotros éramos la mano de obra no cualificada, y entonces se intentó hacer pues, el espacio que ahora mismo creo que aún está más o menos como se hizo en aquel momento. Y así nació la casa. Cuando llegué encontré a mucha gente que no se conocía de nada, y estaban todos a una cortando, soldando, poniendo ladrillo, poniendo cemento, niños, gente mayor haciendo paellas. O sea, yo me di cuenta que era un ambiente en el que me apetecía estar. Que encontramos casi 200 personas voluntarios, la verdad es que en honor hay que decirlo a esta gente, muchos de nacionalidad rumana, que lo están pasando aquí mal, pero se comprometieron, y todos los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, durante 8 domingos seguidos, estuvieron viniendo a aquellos terrenos donde está ahora la casa nueva, y se levantó las habitaciones, las comedores, cocina, ducha, lavaderos. Fue tremendo cómo trabajaba aquella gente. En 15 días, un mes se hizo. Y estuvieron trabajando a pulso. Todos, los negros y los jóvenes. Todos ayudaron. Los negros hicieron mucha ayuda. Y esos jóvenes, hay que decirles que hicieron más. Muy bien todo. Yo creo que fue un punto de encuentro para una misma inquietud, olvidando o dejando de lado los nombres, las siglas, las ONGs, las asociaciones, todo. Repasemos la historia. Año 2004. La burbuja inmobiliaria mantiene a España en una situación aparente de bienestar. Hay trabajo. Desde África, muchas personas quieren llegar a Europa con la idea de mejorar su vida. Buscan trabajo. En Sagunto hay trabajo. Y 150 personas llegan a esta ciudad con la idea de trabajar en la naranja y en la construcción. Los ciudadanos de Sagunto viven su día a día. Aunque no muchos, hay quienes se fijan en que algo nuevo existe en Sagunto. Y deciden ser curiosos. Descubren que esas 150 personas que han llegado a Sagunto viven en un recinto abandonado, una casa vieja, condiciones indignas, frío, sin agua, con suciedad. Hay que hacer algo. Tras correr la voz, un grupo de personas de Sagunto, amigos, religiosos, laicos, jóvenes y adultos, se juntan con el objetivo de conseguir condiciones dignas para estas personas. Tras un tiempo buscando un lugar mejor, un empresario de Sagunto cede un recinto a las afueras de la ciudad. Este recinto no tiene nada, el tiempo apremia, y hay que construir esta nueva casa. Se consigue juntar a más de 150 voluntarios para trabajar duramente, y durante 8 domingos seguidos se construye la casa nueva. Pasan los años y el proyecto se va ensanchando, hasta hoy. Pero, ¿y ahora qué? El centro es un centro autogestionado, que son los chicos que allí viven, quienes se organizan en todas las tareas de limpieza, de cocina. Entonces el grupo de voluntarios
siempre hemos estado mucho del tiempo como voluntarios allí para poder convivir con ellos, conocer sus necesidades y acompañarles en ese día a día. Se han llevado a cabo una amplitud de acciones importantes, desde administrativas. Se está llevando la gestión del albergue, se está controlando pues, la gente que entra, la gente que sale, siempre desde el respeto y el buen hacer de las personas. Asesoramiento legal para la resolución de los permisos de trabajo y los permisos de residencia. Se han dado clases de castellano. Nos apuntamos al ayuntamiento para estudiar. Para ir a 6 o 7 meses de clase de castellano básico en la EPA. Me iba a escuela a EPA estudiando. He estudiado ahí 4 años y tengo los diplomas y voluntario de festival de baile. Un poco estudia de escuela. Llevo más de un año estaba estudiando castellano, pues y luego 3 meses de catalán. Se hizo un voluntariado que eran clases de castellano con los chicos, en los que se habían diversos niveles de castellano, pues dependiendo de si unos sabían más o otros sabían menos. Establecían en 3 niveles, en básico, intermedio y superior, como una escuela oficial, más o menos. Estoy como voluntario en la Casa Nueva, con los voluntarios que viven aquí en Sagunto y otros pueblos y así. Y hacemos muchas cosas. Hacemos charlas en los institutos y campañas y muchas cosas aquí en Sagunto. Cosas que hemos hecho como voluntariado, por ejemplo, las charlas que hacemos en los institutos cada año. Bueno, llevamos haciéndolo casi 6 años y este año ya terminó hace poco. Nosotros, bueno, desde la Asociación Casa Nueva, lo que intentamos o los proyectos que hacemos son más bien proyectos de ámbito local. De aquí hay una realidad, hay muchos chicos africanos viviendo en Sagunto y intentamos hacer diferentes actividades con la gente que está aquí a nivel local. Mi trabajo allí era ir y ayudar en todo lo que pudiese, de la manera que se me ocurriese, con toda la libertad del mundo, con todo lo que mi capacidad diese, con todo lo que estuviese a mi mano. La implicación en la casa por parte de mucha gente pues ha sido constante y aparte del Festival Solidario, pues sí que vimos en 2013 pues la idea de poder realizar alguna actividad más que nos pudiese permitir tanto el conseguir dinero para la situación del centro de acogida como también pues el dar a conocer los proyectos de voluntariado, ¿de acuerdo? Y con eso pues, nos surgió la idea de la carrera solidaria, una carrera que combinaba pues, lo deportivo de una carrera de 10K con lo popular de una carrera de 5 kilómetros que la puede hacer niños, adultos, de cualquier edad, incluso andando. Yo me han tratado en la casa nueva y llevo 5 años jugando aquí de este equipo de grupo de Espiga en la equipo de Casa Nueva. Y bueno, estoy muy divertida y está muy bien, jugando muy bien con la gente y llevo muy bien con los equipos que jugamos. Y... Bueno, yo llevo 3 años jugando. Empezó siendo pues eso, un proyecto de integración y la verdad es que vimos que funcionaba y ahora pues eso, venimos a jugar también pues como ya los conocemos mucho tiempo y venimos a jugar pues como si fuese entre amigos. Yo empecé porque aparte de tener un equipo de fútbol, la asociación Grupo Espiga en la que yo soy voluntario pues trabaja y hace voluntariado en la Casa Nueva, que es donde viven ellos, y yo empecé haciendo ese voluntariado. Y al principio no pues eso, no los conocía y pues eso, era gente diferente. Ellos son los voluntarios y yo soy uno de ellos porque estoy allí en la Casa Nueva y soy uno voluntario de los chicos que están allí. Yo llevo
casi 5 o 6 años conociendo a ellos, a uno de los grupos de Espiga. Casi ahora conozco todos a los grupos de Espiga y vivo muy bien con ellos. Y somos amigos de verdad, de verdad. Luego también, una de las cosas más importantes que la asociación ha hecho siempre, junto con el tener ese centro disponible para que puedan residir, es el tema de los papeles, del asesoramiento y del arraigo. La situación ahora mismo es muy difícil y siempre lo ha sido, porque ellos, al llegar aquí sin un pasaporte, sin un visado, no pueden regularizar su situación. Es gente que quiere trabajar. Y bueno, a veces no pueden trabajar, están en la casa y lo están pasando mal. Ellos vienen a trabajar, llevar dinero para su familia y poder volver a su tierra. Ellos no quieren estar aquí. Hay problemas de papeles, hay mucha gente que está sufriendo, no tiene papeles. Pues también, si está trabajando poco, vas a olvidar la cosa de papel. Pero tampoco, si no tiene papel aquí, la cosa está difícil. Entonces no puedo trabajar, ¿no? Lo primero que necesitan es tener papeles o poder trabajar al menos para poder tener ingresos y poder ellos mismos pues alquilar un piso en grupo y demás. Cada vez es más difícil para ellos el tener acceso a una sanidad que sí que tenían acceso en un principio, ahora ni siquiera tienen acceso. Hace falta un montón de papeleos por un simple constipado, una simple infección de oído, y ya cuando son enfermedades un poco más delicadas que pueden tener, la situación es mucho más difícil hoy en día. Además del tema de legalizar, sí, lo que fem es, primer, que la gent mos porte una persona d'ací d'Espanya que li puga fer un contrat. Perquè si no li poden fer un contrat és impossible poder legalitzar. I més, ací en la Comunitat Valenciana, que desgraciadament, siguent una zona molt agrícola, no volen contractes agrícoles. Necessiten exclusivament els contractes d'empleats de bar. I això la gent està molt reàcia, la gent d'ací d'Espanya està molt reàcia a firmar perquè possiblement ho desconega. És molt fàcil, però el que passa és que hi ha que tindre voluntat de firmar. I a més és que això no cuesta, no compromete a nadie. És una pena que esa gent no tenga sus papeles, perquè és muy poco lo que uno se puede esforzar en firmarle. Després anem fent el seguiment, li preparem tota la documentació i al final es enviem a l'estrangeria. I després esperar, que n'hi ha qui espera 8 mesos i després resulta que li és denegat. Ahora para trabajar hay muy pocos trabajos. A veces trabajamos con unos amigos conocidos aquí en Segundo o en otros pueblos. Unos compañeros de pisos, unos voluntarios, así nos pueden llamar para poco faena, así. Aquí hacemos todo tipo de trabajos, como vamos en los campos, pintamos unos pisos de unos amigos aquí que conocemos en Sagunto, u unos de los voluntarios, porque aquí hacemos de todo nosotros, lo que nos sale. Hacemos, a veces nos vamos en los campos, nos llaman en los campos para quitar las hierbas, regar. Y a veces nos llaman si vemos unos amigos que ha estado mucho tiempo sin trabajo, le ayudamos y le llevamos, trabajamos juntos, así llevará algo. El haber conocido a ellos, sí que conoces a una cultura diferente que tiene cosas muy positivas que te hacen repensar el cómo vivimos nosotros también. Es una cultura donde realmente ves tú lo que es ser hermano. Ellos en la Casa Nueva viven 10 chicos, cada uno incluso de un país o dentro del mismo país, que no son ni siquiera amigos, ni siquiera se llevan bien. Pero el principio fundamental es el ayudar al prójimo y el ser hermano del otro. Que da igual que te lleves mejor o peor, que nunca van a ponerse a cenar y tener al lado a alguien que no tiene que comer. En la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, creo que es importante tomar no solo conciencia de lo que está ocurriendo, sino tomar una participación activa. Piensa global, actúa local, cada uno tenemos unas inquietudes, cada uno tenemos una forma de hacer las cosas y hay muchas asociaciones, no solo la Casa Nueva, hay muchas asociaciones en las que están esperando gente,
están esperando voluntarios para poder seguir creciendo. Yo creo que todos tenemos que ver para qué somos útiles en esta vida y ponernos manos a la obra. El problema de que yo esté aquí no es realmente un problema y no es realmente algo que sea culpa tuya de ellos. Y la situación que viven es algo que se deba solamente a algo que haces tú, de lo que tú tengas que sentir mal. Es algo que realmente quizás nos supera, pero sí que podemos hacer algo que no nos supera para que se sientan bien o estén mejor, ¿sí? O la situación cambie. Y realmente muchas veces tenemos demasiados prejuicios que se romperían solamente con conocerlos un poco más. Y creo que esa es una de las cosas primeras que vamos a hacer, acercarnos y conocerlos. En este tiempo, yo con lo que me quedo de corazones, con la relación que he tenido con todos los chicos que han pasado por allí, de su amabilidad, de su agradecimiento, el poder conocer su cultura y el poder conocerlos a ellos personalmente, pues sobre todo porque te enseña cosas que no se enseñan en otro sitio, te muestra caminos de superación, de amor, porque al fin y al cabo ellos van buscando algo no solo mejor para ellos, sino también para la gente que quieren. Y si vienen aquí, tenemos que ayudarles. Eso lo tengo claro. Son personas. Y nos vemos, y nos hemos abrazado, nos hemos dado un beso y nos hemos chocado las manos. Porque... Por eso, porque es que porque es, nos queremos. No es una satisfacción. Nos para queremos. Nosotros ha sido una gran satisfacción. Que eso, bueno, no se paga con dinero. No se paga con dinero. Solo se paga por el amor que hemos dado. A lo mejor se sigue más colaboración y más colaboración y más integración entre nosotros, entre los negros y los blancos. Queremos que llevamos bien a todo el mundo, porque yo estoy abierto y estoy muy libre. Cualquier persona que viene será muy bienvenida. Yo animaría a aquel que de alguna manera o de otra quiera colaborar en este o en otros proyectos, porque hay muchos, ¿no? Que realmente uno es feliz cuando comparte, cuando da, cuando sirve en realidad, ¿verdad? Yo creo que hay que ser consciente de que con un poco de esfuerzo, de ayuda de todos, podemos colaborar a una mejor convivencia. Es triste pensar que un hecho geográfico, como haber nacido en África, marque el destino de una persona. Pero luego el trato personal, tanto con voluntarios que ahora mismo son amigos, como con africanas que ahora mismo también son amigos, pues es lo que más me ha encantado. La satisfacción de conocer otras culturas, de abrir mi mente, de haber tenido la oportunidad de viajar a uno de los países de estas personas, me ha hecho no entender, porque es muy difícil entender otras culturas, pero sí por lo menos verlo con otros ojos. Los chicos de lo que muchas veces se quejan es que no se sienten muchas veces parte de este lugar a veces. Y yo animo a las personas que igual sí que están un poco interesadas, pero nunca llegan a dar el paso, porque siempre nos ha pasado a todos que sí que nos interesa, pero nos da miedo o por vergüenza o lo que sea, no damos el paso a conocer a esas personas, que se haga, porque de verdad, como he dicho antes, te sorprendes. Nosotros somos iguales como vosotros, por favor. No tengas miedo, nosotros somos personas que siempre estamos con ellos, hace amistad y voluntarios y lo que sea, con esas personas. Es que si ara no vinc así, pues me falta algo. I quan vinc, m'encontre tan satisfet de veure que tots me coneixen, no que me coneixen, sinó que saben que estic así per ajudar-los a tot el que es faci falta. I es dona gràcies perquè a mi me donen unes alegries molt grans. Muchas cosas de su cultura, de su país y de su forma de entender la vida que deberíamos recuperar. Porque yo creo que nosotros las tuvimos en otros tiempos, pero ahora ya hemos perdido el disfrute de la vida, el sentido de la vida, por las prisas, el estrés, el ganar más dinero, el tener una posición... De injusticia, no están aquí con nosotros y sin embargo no pueden tener lo mismo que nosotros, no les damos opción a tener lo mismo que nosotros, no les tratamos como a los demás. Esa injusticia cada día realmente te puede pesar, ¿no? Y te das cuenta de cómo a veces no somos lo que debemos ser para ellos. Yo te digo una cosa,
Lo que no se dona se pierde. Si yo tengo algo que sé y no se puede donar de ellos, ¿para qué servís? Lo que he aprendido sobre todo a nivel humano ha sido a ser más persona. Ha sido a ser más persona porque cuando me he acercado a ellos me he dado cuenta de mi materialismo, de mi consumismo, de mi egoísmo y de que he vivido durante mucho tiempo encerrado en una burbuja. Que no vayamos pensando pobres negritos, sino vayamos con la mente de decir, son otra persona igual a mí que está en una situación complicada, difícil, voy a ver qué puedo aportarle yo, pero teniendo claro que también vamos a recibir, nos van a aportar a cambio experiencias, vivencias, valores que nosotros tal vez ya tenemos perdidos o estamos perdiendo. Yo siempre he creído en el derecho universal de todo el mundo de moverse por este mundo, que para mí no tiene dueño y que es de todos. Sin embargo, hay quien se sigue empeñando en poner barreras, fronteras, mallas, vallas, cada vez más altas, cada vez más cortantes. Hay una frase conocida, como un pequeño poema de Bertolt Brecht, que dice, me gusta mucho, dice, hay hombres que trabajan un día y son buenos. Hay los que trabajan un año y son mejores. Hay los que trabajan muchos años y son muy buenos. Y dice, pero hay los que se comprometen toda la vida. Esos son los imprescindibles. Eso quisiera yo para el planeta, para esta Tierra, para este planeta azul. Gente, todos, yo también, necesitaría comprometerme más en la contaminación, en las necesidades, en la convivencia. Y a lo mejor, pues, casi no necesitaríamos políticos. Y entonces yo creo que conforme vas implicándote también tú vas a nivel personal, vas dándote cuenta que a mí personalmente no me es suficiente con dar comida y bebida, ¿no? Nos dábamos cuenta de que sí, que les aportábamos esa necesidad básica, que tenían ropa, comida y demás, pero que estábamos tratando con personas y que requerían algo más, ¿no? Y ahí es donde también yo creo que entre todos nosotros íbamos un poco creciendo a ese nivel, ¿no? Formándonos a partir de experiencias, a partir de equivocaciones. Para mí era una obligación el que aquellos seres humanos tuvieran las mismas condiciones de vida que yo. Eso era obligatorio para poder, al menos yo, para poder seguir viviendo. Y el sin embargo, al mismo tiempo sabía que lo que les estábamos ofreciendo no era ninguna salida, no era ninguna solución. Era un parche. No se tiene que perder de vista que el final no tiene que ser la casa nueva, que la casa nueva tiene que ser un parte del camino en el que no tiene que acabar ahí, ¿no? Porque, como he dicho antes, sin querer criticar para nada el proyecto, no es un espacio 100% digno, ¿no? La idea sería que todo el mundo al final tenga una vivienda donde poder estar, donde poder recibir a sus amistades, donde poder vivir dignamente, ¿no? Uno de los proverbios que aprendimos de ellos, un proverbio africano que dice que gente pequeña, gente sencilla, haciendo cosas pequeñas y sencillas, pueden cambiar el mundo. Y eso es algo que ellos nos enseñaron. A la gente que venga al festival o que viene al festival, sobre todo animarle pues a que conozca, a que se deje empapar por esta realidad, a que sea crítico, constructivo con esta sociedad en la que si no hacemos algo entre todos no vamos a poder llegar a cambiar nunca. Ellos tienen que venir a ver por qué somos muy diferentes, a ver muchas cosas, porque vamos a enseñar y mostraros muchas cosas diferentes. Yo creo que al llegar al festival es una ocasión para quitar todos los prejuicios que tienes. Así puedes tener la oportunidad de preguntarnos de todo lo que hay. Que no tienes miedo con nosotros, que nosotros estamos aquí para conocer a la gente. Si yo hubiera entrado en España, todo el mundo me rechaza, yo me voy a andar solo. No voy a conocer a nadie. Pero si uno me coge, me presenta este sitio, esto tal, 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 me puede tener confianza para meter con ellos más, ¿sabes?
Bueno, a la gente que no se atreve a acercarse, a hacer algo con nosotros, a decir lo que quieran, que no lo duden, que somos personas sencillas, personas normales, personas que son normales como todos, ¿no? Que tienen sus sentimientos, tienen sus bajos y sus altos. Y nada, cualquier cosa que alguien quiera contar, decir o lo que sea, siempre yo creo que estaremos abiertos, ¿no? Yo lo que me miente, lo que quiero, que entramos todos juntos, nos hablamos, charlamos, tal, hablamos, aquí, esas cosas. Yo tengo algo que contarte, tú tienes algo que contarme. Yo también soy saguntinos. Como llevo aquí muchos años, 8 años, soy saguntinos. Besos, adiós.